Sean bienvenidos una vez más a Turbo Boston Sports. Yo soy Chad y esta vez tenemos una jornada especial por el evento del Super Bowl que ven ahí, donde vamos a tener partida de uno de los mejores modos que he jugado en este juego. La verdad, se los digo con toda honestidad, es el juego de fútbol americano. Esa modalidad se pone intensa, muchachos, así es que por eso hicimos un carrito especial para poder enfrentar ese reto que vamos a tener en esta jornada deportiva. Así que, muchachos, quédense aquí que vamos a comenzar. Esto es la jornada del Super Bowl 55. Y aquí estamos por arrancar el primer encuentro de este modo de juego de fútbol americano, ya que se mueve la pelota. La patada inicial se ha dado y ahí está el primer pase. La mantiene el equipo azul que la lleva. Lleva una carrera y por la esquina le roban la pelota. El equipo naranja aquí está tratando de hacer la jugada, tratando de hacer la carrera. Ahí está el equipo azul, la tiene, roba casi por poco. El azul se la llevaba para ponerla ahí. Disculpen que no diga los nombres, pero rayos, son un buen y en este partido básicamente es muy bueno el modo, pero básicamente aquí no dura mucho, ¿eh? Si van perdiendo se empiezan a salir. Así que vamos con todo. El balón se mueve, el balón ahí está, mandan en pase, un pase extraordinario. Ahí la pone esta, puede ser. Afortunadamente la tiene Milos, va a meter un pase ahí, perfecto, a profundidad. ¡Ay! La agarró en el aire, perfectamente ese sujetín. La vio toda la maña que le había imprimido ahí el Milos. Ahí está el primero, gol. Bueno, anotación perfectamente de Autism. Tomó la pelota, se movió a uno, ahí de repente, él no la llevaba, de repente tomó, fue pase en la última zona de la cancha y vámonos. Los primeros 7 puntos van para los azules. Patada de regreso, ahí están todos, venga, puede ser, ¡pum! Destrucción para el sujeto que traía el balón. Y ahí la llevan todos y se la devuelven, Milo se la tiene, perfecto, la roba impresionantemente en la línea de anotación. Milos le quita esa pelota, le quita la gloria, y ahí está, lo empujó perfectamente, le hace ahí un recargón para desequilibrarlo, para moverlo. Ahí está otra vez, la puede mandar, la pone chueca, y ahí está, la tiene Milos de nuevo. ¡Oh, se la roba a su propio compañero! Ahí está, se sigue, la intentaba, perfecto, pero el equipo naranja estaba ahí, pendiente, porque los azules están atacando con todo lo que tienen. Ahí está la carrera, se está quitando, ¡ahí está! 3 puntitos nada más, muchachos, de parte de Justice Animal, porque fue lo que vendría siendo en el fútbol, un autogol, ahí estamos, 10-0, aquí no se confundan, muchachos, que esto no significa nada. ¡Ahí está! Milos ahí recuperando esa pelota. Ya lleva dos Milos acomodando esos balones. No los deja jugar, muchachos. Y otra vez, la tiene ahí. Y puede correr, va del centro, el pase, ahí está para su compañero. ¡Qué buena jugada! Era para el otro, Autism la tenía ahí. Por poquito, a ver, armamos una jugada, muchachos, digna de esta fecha de Super Bowl, muchachos. Ahí está, roba Justice Animal. Ahí lo empuja un poquito Milos, quería sacarlo de peligro, pero ya no pudo. ¡Ahí está! Los primeros 3 puntos de parte de los naranja. Reaper es el que agarra la pelota y dice, espérame tantito, la llevo por acá. Y alcanzó a meter la Autism. Yo creo que hasta como estrategia, muchachos, ¿no? Porque en una de esas, pues simplemente son 3 puntos en vez de 7. ¡Venga, ahí el rompimiento! ¡Ay, Milos quería destruir a todo lo que se dejara, eh! Ahí Autism la tiene, se mete con todo. Y ahí les hace una anotación. Se metió con Toño hasta el fondue de la zona de anotación. Vean cómo la tiene. Ahí lleva. Un poco, recorta, mira cómo pasa, y anotación con todo, y festejo de parte de Autism. Y ahí está, 17-3, muchachos, 17-3, un muy buen partido, ahí la lleva, se la quiere devolver los naranjas, quieren devolver la jugada, pero Autism está atento ahí al balón, atento a todo, vámonos, Milos la roba otra vez, pero se la quitó su propio compañero, venga. Ahí está Justice Animal, puede ser el final, ¡ahí está! Entró la jugada de los Oranges, que ahí parecía que Justice Animal se la podría quitar, pero
Los naranjas se esmeraron ahí, mandó un pase a zona de anotación y les da otros 3 puntillos a los naranjas. No sé si sea suficiente, no sé si sea lo óptimo, pero ahí está, rompimiento, pero perdieron la pelota. ¿Cómo crees que perdiste la pelota? ¿Cómo crees? Ahí está, otros 3 puntitos. ¿Otros 3 puntitos? Pues que, ¿a poco no la metió él mismo? Pero ahí está The Vertex, que dijo, ahí voy. Ah, soltó la pelota, muchacho, soltó la pelota. ¿Cómo crees, muchacho? ¿Cómo crees? Quiso festejar, quiso dejarlos ahí en cara, pero no pudo. Quítate, muchacho, quítate, ya está. Uy, por poco entraba esa pelota, por poco la tenía ahí. Está otra vez dándole vuelta. Y anotación de parte de los azules. Empiezan ahí los naranjas, empiezan a renunciar, como se los había anticipado Trix, haciéndole honor a su nombre. Y una vuelta impresionante en el aire. ¡Tómala! ¡Para adentro que están cenando! Ahí estamos. La patada para continuar con el juego. Ahí la lleva. Lleva Orange. Roba perfectamente los Blues. Blues la lleva por toda la banda. Ahí mete un pase. ¡Un pase de anotación! ¡Qué jugada, muchachos! Parece que tenemos libro de jugadas aquí. Se están yendo todos y al parecer esto va a ser lo último. Mira, nada más que pase de Autism. Y Trix dice, espérame tantito, como la ensayamos, muchacho, como la ensayamos. Y sigue, continúa. Yo pensé que ya se iba a acabar esto, pero vámonos. ¡Vámonos! El rompimiento, aquí está el rompimiento. Milos, agarra esa pelota. ¡Uy, por poquito! Venga, venga, muchacho Autism, venga. ¡Mándala, papi! ¡Mándala, papi! ¡Mándala! Aquí estábamos solitos, muchachos. Ustedes vieron qué tal estaba ahí la jugada y los Orange otra vez ponen la anotación, acortan distancia, aunque ya se ve un poquito complicado, aún sobra bastante tiempo, basta. Para este modo de juego, 1:20 son enormes, podrían aquí haber otros 20 puntos fácil. Vámonos, a romper, muchachos, a romper. Aquí, ¡tómala! Explosión mutua ahí en media cancha. ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde está la pelota? ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, vámonos! Y los recupera. ¡Oh, se la vuelven a robar, demonios! Ahí está. Es que está muy, muy ajetreada esa zona. Vámonos, Milos, ahí está. La tiene ahora Trix. Trix, el jugador del partido hasta el momento, peleándose con Autism, algo así. Son los que han metido los goles, más bien las anotaciones correspondientes a este partido. Vamos a hacerle mosca, vamos a hacerle mosca. ¡No hay nadie, no hay nadie, papi! ¡No hay nadie, no hay nadie! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ahí está! 34-12, este partido está definido, muchachos, está definido. Mira nada más Autism, Milos andaba ahí checando a ver qué tranza. Como que fue un pase para Milos, pero Milos estaba más enfocado en quitarle la mosca, en quitarle a cualquier sujeto que se atreviera ahí a meterse. ¡Tómala otra vez! ¡Vámonos! Justice Animal haciendo una jugada impresionante, se lanza para robarle ese balón. Justo cuando el naranja se quería ir con todo. Y ni siquiera sus amigos de la defensa pudieron hacer algo al respecto. Ahí está, 41-12. Muy divertido, muchachos. Muy divertido este tipo de juego. Y está Milos haciéndola. ¡Milos! Esa jugada estuvo impresionante. Mira nada más cómo va Milos robando balón. Después se para, hace la fintiña. Ya como no podía avanzar, ¡bum! Autism mete el gol. La anotación, digo. Para obtener ya el resultado de este partido, muchachos. Otra vez Milos ya se hizo experto en esto. Puso un pase perfecto. Denle todos los premios al equipo azul. Están jugando, como les digo, como si tuvieran el libro de juego, muchachos. Ahí tienen todas las jugadas, como si tuvieran coach ahí viendo qué tranza, muchachos. Muy divertido este modo de juego. Se lo estoy repitiendo ya hasta el cansancio, porque es la verdad, muchachos. ¡Tómala! Explosión ahí en la zona defensiva. Y ahí está otra vez. Puede ser. ¡La salva impresionantemente en la última zona de la cancha! Y ahí la llevaba. Por ahí, por la yarda 20, se está peleando esto. Por ahí de la yarda 20 se está peleando. Ahí está. Puede mandar el centro. Ahí está. ¡Remate! ¡Gol! La anotación de Autism. 62-12. Les debo decir que no había visto este marcador en todos los partidos que me he rifado hasta el momento. Es demasiado, 62. Creo que lo más que habíamos llegado eran 40, muchachos. Estábamos jugando,
pero divino, chulo, muchachos. Chulo está esta onda. Vámonos, ahí se les fueron a todos. Mando un pase a quien. ¡Se acabó! Se acabó este primer encuentro de este evento futbolero de la NFL y el Super Bowl 55. Ganamos, ganamos bien y bonito, muchachos. Veremos si el siguiente partido al menos se termina como este. Terminó bastante bien. Así que vamos para allá. Vámonos con el segundo partido de esta jornada de la NFL. Con todo a romper el balón. Vámonos, ya la tiene el equipo naranja y recupera inmediatamente en cuestión de segundos el azul. Ahí está mando un centro a profundidad. Centro a profundidad, ahí la tiene, puede ser el naranja, puede ser el naranja, puede ser, nada, la roba, la tiene, ahí está, nada, nada, dice el muchacho, nada, dice Marty. Marty dice, espérame tantito que aquí yo tengo esa pelota. Milos intentaba bloquear, intentaba tirar ahí, la tiene Marty, la tiene, ah no, era Jimby. Ahora los naranjas llevan esa pelota, la suelta debido aquí hay un límite, ahí está Milos, lo revienta, Milos la tiene, se la roban perfectamente, es que ni siquiera chance de dar la vuelta, ni siquiera tuvo la oportunidad de cerrar ese balón. Ahí está Milos, roba esa pelota, ahora sí, nada, la suelta, la pone, ¡oh! Milos intentaba la chula, intentaba la buena, muchachos, mira qué buen pase, esa la agarró sabroso, pero afortunadamente Jimby estaba atento, estaba con la mira puesta, estaba con todo, vamos Milos, vamos a quitarlos, vamos Milos, lo intentaba hacerlo, pero se la robaron antes, se la robaron bien y bonito. Ahí está mi Milos, ni se enteró que tenía la pelota. La pelota queda peligrosamente en manos de los naranjas. Ahí está, meten los primeros tres puntachos del partido. Con solamente un minuto y segundos de empezar este partido, mete el primero, tres puntitos ahí. Y eso porque alcanzó a sacarlo un poco, el jugador azul. Vámonos, písale muchacho, písale. Písale, vámonos, ahí está, rompiendo toda la defensiva. ¡Oh, soltó la pelota! Soltó, lo destruyeron uno de las dos, pero ahí está, lo que lo hizo, ahí está, vámonos. Ahí empuja un poco Milos, quiere recuperar esa pelota, Tyler lo destruyen perfectamente a Milos, Fossey, Gobernaps. Toma el balón, ahora la van a intentar, ya la tienen medida, afortunadamente ahí siguen, vamos los azules, vámonos, llévala papá, aquí yo te cubro, perfecto, vámonos, 7 puntos muchachos, excelente labor de Milos para cubrir ese balón, mira, ahí está, Virrey esperaba perfectamente, Tyler dice muchas gracias, ahí te va, Milos quitando todo esto, vámonos, con la siguiente jugada, se pone todo, vámonos. Milos ahí intentaba golpear. Milos la tiene, continúa el jugador naranja, continúa, vámonos. ¡No! ¡La agarró Milos! Virrey regresa al favor, que fue el que Milos destruyó en la jugada anterior. Él la lleva, tranquilo, cadencioso, se quita uno, se quita otro. Manda un centro y Milos ahí le intentaba, pero es que si llegaba con toda la presión, la metía totalmente. Así que solamente valieron 3 puntos, todo sigue bien. Tyler tiene la pelota, Milos sale. Explosivo. Vámonos, quitándose a todos. Ahora ya recuperaron los naranjas. Y ahora, ¡ay! Tomaban mal parado el equipo azul. Vámonos todos. Jimby la tiene, vámonos. Todos, lleva la pelota y la puso. Para nadie. Ahora Tyler, vámonos. 3 puntitos para el equipo azul. Ahí, la toma. La manda Mighty, the GOAT. Y ahora Tyler roba en la última zona de la cancha para meter eso. Vámonos. 3 puntitos nada más. Con todo sale la línea defensiva. Vámonos. ¡Oh! ¡Qué frenón ahí le metió a Milos ese Virrey! Ese Virrey se la Sunburns. Ese Virrey se la sabe. ¡Oye, no! ¡Qué jugada impresionante de Virrey! Ahí se quitó a Milos. Lo hizo con una habilidad impresionante. Se está quitando a todos. Y dijo, espérame tantito, ya sé cómo mandarla. Y la puso en la mera esquinita, papá. En la mera esquinita para lograr otros 3 puntos. De a 3 en 3 van llenando el cantarito, muchachos. De a 3 en 3. Vámonos, destruye al jugador este. Ahora tiene, vámonos, tuya, papá. Venga, métele ahí punch, muchacho, métele punch. Eso sí tengo que decirles que una vez que tienes el balón no puedes usar el turbo, muchachos. No puedes usarlo. Pero ahí está Tyler. Tyler la lleva, va solo. Lleva un buen... Ahí manda un centro. Pensé que la llevaba mejor.
Vámonos, 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 vámonos. Ahí está. Mary the Goat mete 3 puntitos para el equipo azul, aprendiéndole bien a Virrey del equipo contrario. Soltó la pelota inmediatamente cuando tenía el arco un poco abierto, muchachos. Vámonos. A romper, que esto se va a acabar. ¡Vámonos! ¡Explosivo! Virrey y Milos mutuamente, ahí está. ¡Nada, papá! ¡Nada! Ahora sí Milos estaba atento. Ahora sí le metió buena jiribilla ahí a la pelota. Sí le hizo una buena. Ahí está. ¿Puede ser? Nadie tiene. Ahí está Tyler. ¡Oh, la robaron en la mera! En la mera línea, muchachos. Ahí se la dejaron Tyler. Ah, no, Jimmy es el que intenta perfectamente, pero la tiene Madman. Madman. Aguado. No tiene la mira de Virrey, pero ahora la tiene él. La tiene Virrey. La lleva Jimmy. ¡Llévala, papá! ¡Destruido! ¡Vámonos! ¿Quién más? Línea defensiva haciendo su trabajo. Ahí está. El remate. ¡Vamos! La roba Milos. ¡Ahí está! ¡Vámonos! 3 puntitos al parecer. Creo que si fueron, no me fijé ahí. Pero Milos robó la pelota. Ahí la tiene. ¡Préstamela, papá! Y va para adentro. Oye, si yo vi que la metió Jimmy, ¿a poco? Bueno, pues ahí está, no fue el gol de Milos. ¡Vámonos! ¡Explosivo! ¡Explosión! Ya la tiene Virrey. Lo tienes que esperar a Virrey porque es mañoso. ¡Es mañoso, Virrey! ¡Es mañoso! ¡Agárrenlo! ¡Vámonos! ¡Ada! Dice el buen amigo. Mary dijo, espérame, muchacho. Se la puedes aplicar a todos, pero no, muchacho. Estás chavito, muchacho. Ahí está la jugada, la tiene Virrey. Aguado con el licuado. Ah, no, ese era otro. Virrey estaba hasta atrás. Ahí viene, de hecho, muy cerca de este lado. Ahora siguen ahí. Quería aventarla, Virrey. Ahí está, perfecto. Milos y la línea defensiva aguantaron perfectamente. Vámonos. Lo quita Milos, quita todo. ¡Oh, Virrey tenía que llegar, muchachos! Pero ahí está la jugada de Milos. Quedó muy cerca de lograr la anotación. Se empezó a quitar gente como si fuesen conos. Pero afortunadamente para el equipo naranja, obviamente, llegó Virrey en el fondo. Es el que más entiende este juego, muchachos. Es el que más lo entiende. Ahí está, de hecho la tiene él, puede ser, la primera puede ser para él. 16 puntos, solo 9 segundos quedan en el reloj y Virrey le está dando vida al equipo naranja con una jugada que sacó de la manga, muchachos. Ahí la puso, muy buena defensiva tuvo ahí Virrey y está metiéndola, vámonos, ahí está, la llevan. Manda pase, perfecto, manda pase para Mari. La jugada se estaba viendo bien y es la última, papá, no dejes caer la pelota, ganamos. Se ganó el equipo azul con MVP Mayday the Goat. Qué buena jugada, muchachos, qué partido tan emocionante estuvo. Toma y daca, un saludo a mi rey, que la neta, a Virrey, digo, que se rifó como los grandes, muchachos. Vamos a darle clausura a esta jornada con un partidito más que se está poniendo, pero buenísimo. Último encuentro de esta jornada futbolera en Turbo Boston Sports. Esperemos que se ponga igual de buenísimo como hemos tenido los partidos. Ahora Milos defendiendo los colores naranja. Aunque está de rojo, obviamente. Ahí está Tyler. Puedes ponerla. ¡Pone! ¡Vámonos! El primero alcanzó a tocar el rival la pelota. Ahí, como vamos a poder observar, Tyler la llevaba y se iba a meter con todo. Pero una buena estrategia del jugador fue meterla en su propia puerta para que solo consiguieran 3 puntos. Estuvieron a punto de irse con todo. Y vámonos, saliendo perfectamente. ¡Vámonos! ¡Explosión! No hay problema. La línea defensiva para eso está. Para darle a todos con todo, demonios. La lleva el balón, ahora la tiene ahí por la esquinita, recupera, creo que es Worm, mete un pase perfecto, ahí está, qué buena jugada, Worm toma la pelota, agárralo Boyde, dice ahí te voy por la esquinita, está solito mi amigo Mary the Goat, vámonos con esa anotación, 10 puntos, eres Tom Brady, pregunta ahí arriba. Pues puede ser, muchachos, puede ser que está aquí escondido. ¡Vámonos! Otra vez se juega, vámonos. Ahí le quita a Milos, destruye perfecto ahí al sujeto que traía, al receptor de la pelota.
Vámonos, vámonos. ¡Uy! Por poquito y se metía en su propia puerta. ¡Vámonos! Saca la pelota. ¡Oh! Se la robaron, la robaron, la robaron. ¡Vámonos! Ahí está. Destruyanlo, que ese cuate es ratero. Destruyanlo, que ese cuate es ratero. ¡Venga! Venga, puede lanzar la pelota. No, la tiene Manny the Goat. Manny the Goat otra vez. No la metas. ¡Ahí! ¡Vámonos! El balón salió. ¡Rayos! Salió como con fuego de esa jugada. Ahí está otra vez Manny the Goat. Manny the Goat está perfecto. ¡Vámonos! Worm es el que mete la pelota. Ahí la tiene en zona de anotación. Se hizo la remambaramba ahí asquerosa. Manny the Goat casi la metía. Y ahí está Worm. ¡Vámonos! Metiendo el marcador. Poniendo el marcador en 17 puntos a 0. Azules. ¿Qué está pasando, muchachos? Azules. Ahí se vio bien la jugada, la línea defensiva salió perfecto y puede ser, la hizo. ¡No! Dice Mary the Goat, dice, espérame tantito, que esas son mías. Me estás robando en este momento, así es que devuelve lo robado, devuelve lo que te llevaste, muchacho. Ahí mete un buen pase, ahí está Milos, para sacarla de ahí, Mary the Goat. Ahora lleva los azules destruyendo a todos, perfecto, vámonos, metiendo ahí presión, demonios, metiendo músculo, diciendo qué rayos, ahí la burla, perfecto, se quitó a Milos, Wallow, se quitó al último jugador que quedaba en la cancha rival, es lo que se pudo hacer, ahí está, venga, Milos recibe, vámonos. Puede ser aquí, que meta un centro, pase perfecto para Tyler. Lo vio ahí, lo había visto solito, ¿eh? Lo había visto como que con ganas de meter el balón a la zona de anotación, ¿eh? Ahora va, otra vez los azules atacan peligrosamente, suelta el balón. Casi no la puso donde quería, ¿eh? Como que sí la puso ahí donde se le antojó. Vámonos, Milos, ahí la lleva. Suelta la pelota, papi, suelta la pelota, porque vas al revés, muchacho, vas al revés. No hay problema, Worm. No hay problema, aquí todo se juega bien. ¡Ahí está! ¡Nada, papi! ¡Presta por acá! ¡Oh! Suelta la pelota porque se andaba dando la vuelta. Ahí se da cuenta que Milos es de línea defensiva. Parece que le quema el balón, muchachos. Pero ahí está, hacemos lo que se puede. Hacemos todo. ¡Vámonos! ¡Quiten esa pelota, muchachos! Línea defensiva, vamos a sacar todo. Ahí viene un buen pase. Se fue, lo agarró perfectamente en el aire, pero no concretó nada. Ahora llevan el ovoide de ese lado. Ahí la lleva otra vez. Mary the Goat, vámonos. Mary the Goat haciendo una jugada para que cualquiera de los dos la metiera. Afortunadamente para el equipo azul fue uno de ellos, es que solamente son tres puntachitos ahí. Vámonos, patada de vuelta para los azules, quienes están en un problema, ¿eh? Queda bastante tiempo, un poquito antes de la pausa de los 2 minutos. Ah, es cierto, aquí no hay pausa de los 2 minutos. Pero ahí está, 2 minutos, como les dije en el primer encuentro, es suficiente para meter ahí en problemas a todos. Saca la pelota muy bien, ¿eh? Muy bien ahí sacaba el balón. Ahí la tiene, ahora los azules, la tiene a Chuboy. Aguas, que se viene ahí. Milos rescata esa pelota, la puede llevar. Ahí está. ¡Un bolillazo, como le conocen aquí en México, muchachos! Un bolillazo asqueroso, no la pudo aventar bien, pero por poco y concretaba, por poco y la firmaba su nombre, muchachos. Ahí la tiene otra vez, ahí la lleva otra vez, ahí está, Mary the Goat, muchachos. Este sujeto está jugando, pero impresionante, demonios. Ahí toma la pelota, entendió el partido perfecto, ahí está. Todavía se alcanzaron a quitar un poco, pero le pone ahí el número 23 a la casa, muchachos. 7 puntos solo de azules. Están bastante, pues, ¿cómo se le puede decir? ¡Presta! ¡Vámonos, Milos! ¡No! Quería hacer una jugada y se la robaron como el monedero, muchachos. Dijeron, a ver, ¿qué más? Me voy a esculcar a ver qué más me robaron, muchachos. Porque esa estuvo impresionante. Vámonos. Nada, por poco Milos robaba y suelta la pelota, vuelan todos, vámonos. ¿Quién la tiene? Worm. Ahora Milos. ¡Oh! Por poco estaba a punto de meter el pase a profundidad para ver si su amigo Tyler la agarraba. Venga Tyler, son los azules quienes tienen ahora el ovoide. Vámonos. Worm recupera la pelota. Ahí manda un centro, pase, centro. Más bien se deshizo de la pelota para ver quién más la agarraba.
Ahora ahí está para los azules. Otra vez recupera. Vámonos, vámonos, vámonos. Agarren ese balón. Agarren esa pelota. Vámonos, vámonos. La pone ahí. Métete, papá. ¡No! ¡La robó! En el último milímetro de la cancha, dijo el azul. Aguanta, aguanta, que ya metieron bastantes. Esa es para mí. Esta puede ser. Ahí está. Por poco la tiene otra vez. ¡Ah! Anotación de parte de Wallaby, que es el único que se ha movido por parte de los jugadores azules, y hasta ahí sus propios compañeros le andan haciendo la cama y dicen, nah, yo tengo que anotar, muchacho, yo tengo que anotar, pero Wallabu dijo, nah, tampoco. ¡Vámonos! A salir a romper a todos, a salir a romper a... ¡Quítate, muchacho, quítate, que ahí viene mi chavo! Ya recuperan los azules. Les dije, esto es engañoso. Hasta unos 20 segundos pueden ser suficientes para voltear el marcador. En este caso ya se ve dificilito, ¿no? Ya se ve complicado. Solo quedan 10 segundos. Y los naranjas están consiguiendo la victoria. Están consiguiendo todo. Ahí está el último. Puede ser. No la sueltes, papá. No la sueltes. Que toque esa pelota el suelo y nos vamos. Que toque la pelota el suelo y nos vamos. Ahí está el último. ¡Wallaby! El único que tendió el partido de parte del equipo azul, muchachos. La toma, vuela, se detiene, se suspende en el aire, se queda en la pared y dice nada más, ahí la metemos para lograr la anotación que le da final a esta jornada deportiva en Turbo Foston Sports edición NFL. Bastante emocionante, muchachos. Realmente espero que este modo de juego permanezca en el juego de forma indefinida, muchachos. Está muy divertido, le da como que todo una ondita nueva al juego Rocket League, y me gustaría que esté rankeado toda esta onda. Estaría, pero chulada, muchachos. Pues hasta aquí dejamos esta jornada futbolera americana en Turbo Foston Sports. Espero que les haya agradado. Si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video si algo más mínimo les gustó. Yo regresaré el lunesillo con otro video. Que tengan bonito fin de semana. Ahí disfruten el Super Bowl, que esté muy genial. Un poquito más genial que lo que estuvo esto. Ya es imposible, muchachos. Pero ahí nos veremos. Yo soy Chad. Cuídense mucho. Bonito fin de semana. Bye.